Preparémonos para el versículo del día. Salmos 89. Pacto de Dios con David. Parte 1. Por siempre alabaré la misericordia del Señor. De una generación a otra, mis labios exaltarán tu fidelidad. Por siempre afirmaré que tu misericordia se mantendrá firme en los cielos y que en ellos se afirmará tu verdad. Tú dijiste: he hecho un pacto con mi escogido. A mi siervo David le hice este juramento: confirmaré tu descendencia para siempre y afirmaré tu trono por todas las generaciones. Señor, los cielos celebran tus maravillas. La congregación de los santos proclama tu verdad. ¿Quién, Señor, se iguala a ti en los cielos? ¿Quién, Señor, se te compara entre los dioses? Dios temible en el concilio de los santos. Dios grande y terrible sobre cuantos lo rodean. Poderoso Dios, Dios de los ejércitos, ¿quién como tú? Tu fidelidad te rodea. Tú dominas la violencia del mar. Cuando sus ondas se agitan, tú las sosiegas. Tú aplastaste a Rahab y lo heriste de muerte. Con tu brazo poderoso dispersaste a tus enemigos. Buenas tardes a cada una de ustedes, de las que están presentes. El día de hoy, Soberanía y Seguridad Alimentaria, con la sigla CISAN, les trae este bonito programa, que es una receta nutritiva, que es tamalito de hoja de chatate. ¿Se recuerdan que hemos hablado sobre la importancia que es consumir las hojas de chatate? ¿Cuál es el beneficio para el ser humano? Entonces, recordemos que las hojas de chatate tienen vitamina A, tienen proteínas, tienen calcio, tienen hierro, que es muy beneficioso para los niños y sobre todo también para las mujeres embarazadas y claro que también para cada uno de nosotros. Entonces, los ingredientes de esta receta son masa, que la principal, la que tenemos que tener, dependiendo de la cantidad de las hojas de chatate, como también el ingrediente principal, auténtico y beneficioso, que es la chaya. Y lo que se va a necesitar también es la sal, que es el que le va a dar el sabor a nuestro tamalito, como también el aceite. Y en esto también lo vamos a acompañar con con un chirmolito de tomate, en donde los ingredientes son tomate, cebolla, unas cuantas gotas de limón y un poquito de picante para darle sabor a nuestro chirmol. También las hojas que vamos a ocupar pueden ser hojas de plátano, de banano o bien puede ser de escobo, que la cosa es de que ustedes van a buscar elementos que les puedan servir a ustedes para poder envolver. Si ustedes no tienen hojas de plátano, pues pueden utilizar incluso también las hojitas de maíz para que ustedes puedan envolverlo, ¿verdad? Ustedes tienen diferentes formas de poder envolver lo que son los tamalitos de chaya. Entonces, para empezar, cada uno de ustedes tiene que tener las manos lavadas para poder empezar a hacer. Lo que tenemos que hacer también es pasar por agua caliente las hojas de chaya para poder eliminar lo que es el cianuro. Entonces, ahorita lo que vamos a hacer también es asar los tomates y vamos a amasar ahorita lo que es la masa.
De esta manera se tiene que amasar la masa muy bien para poder distribuir luego lo que es nuestras hojitas de chaya. Tenemos que lavar las hojas, pasarlas por agua, las hojas que se vayan a utilizar para poder envolver nuestros tamalitos. Limpiar también las hojitas del escobo que también se van a ser utilizadas para envolver los tamalitos de chaya. Luego de tener amasada la masa, le vamos a agregar un poco de aceite que nos ayudará que salga un poquito más suavecito. Le vamos a agregar también sal. Esto va a ser también al gusto de cada uno de ustedes cuando lo hagan en sus casas. Y amasarlo bien. Pasar por agua caliente las hojas de chaya por 3 minutos aproximadamente. El siguiente paso es picar las hojas de chaya de esta manera, ya después de que se pasó por agua caliente. Seguidamente incorporarlo en la masa, las hojas de la chaya. Amasar muy bien la masa, incorporando muy bien las hojitas de chaya ya picadas. Bueno, el siguiente paso es envolver los tamalitos de chaya. De esta manera. El tamaño va a depender de cómo ustedes deseen, si quieren pequeñitos, grandes, medianos, o la hoja también sea la factible para poder envolver. De esta manera también pueden envolver en las hojas de escobo y poder utilizar lo que tienen en su alcance, en sus terrenos, y poder envolver. ¿Qué le vamos a pedir? Este es el tomate asado para hacer el chirimol que va a acompañar los tamalitos de chaya. Y de esta manera se va a colocar los tamalitos en la olla para luego ponerlos a cocinar. Y esto va a depender, el tiempo dependerá de la cantidad y del tamaño de cada tamalito. Le vamos a echar el tamalito. Luego de asar los tomates, hay que machacarlo y agregarle una cebolla finamente picado. Esto va a depender de la cantidad de tomate, así se va a agregar la cebolla y el cilantro finamente picado, sazonar con sal, agregar una cucharada de un jugo de limón y agregarlo, probar la sazón y servirlo con los tamalitos de chaya. Aproximadamente vamos a dejar una hora de cocción para los tamalitos de chaya, puesto que son pequeños y lo cubrimos con agua y lo tapamos. Pasando la hora de cocción de los tamalitos, procedemos a retirar del fuego y a repartir. Y es así como queda nuestra preparación de los tamalitos de chaya acompañado con un chirimolito de tomate. Gracias por acompañarnos en este programa. Si le gustó, le invitamos a suscribirse y activar la campanita, y así recibir las notificaciones de las nuevas publicaciones. También no olvide darnos like y compartir este video.
Hasta la próxima, aquí en FEDECOAG TV.